Diputado Nicolás del Caño, para una cuestión de privilegio en tiempo conjunto con la diputada del PLA. Gracias, presidente. Mire, en este momento un verdadero ejército de la policía bonaerense está ingresando en Guernica, donde están las familias reclamando por tierra y por vivienda. La verdad, presidente, que sentimos un enorme agravio porque esas familias no tienen a dónde ir. En el día de ayer, el gobierno rompió toda negociación y toda discusión para dar una respuesta satisfactoria a esas familias que vienen reclamando. Y ahora lo que hace es mandar a la policía de Berni, la policía de un Berni que se la pasa permanentemente atacando a los sectores populares, pidiendo mano dura. Ahora están ingresando allí donde hay niños, presidente, donde esas familias no tienen a dónde ir y no vienen a hablar de lo que dijo el presidente en la campaña de Primero los Últimos. Acá lo que se está viendo es que fue una verdadera estafa electoral del Frente de Todos, porque están votando, en pocos minutos van a votar el presupuesto de ajuste al servicio del Fondo Monetario Internacional. Presidente, recuerde toda la campaña que hizo el gobernador Kicillof y Larroque estigmatizando a las familias, atacando a las organizaciones de izquierda que estamos apoyando a esas familias. Eso es lo que hizo Duhalde, es lo que hizo Duhalde previo a la masacre de Avellaneda, cuando mataron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Y da bronca que diga el ministro Larroque que organizaciones que estamos apoyando buscamos un muerto. Lo que buscamos es que esas familias tengan un techo para sus hijos. Eso es lo que estamos buscando, apoyando ese reclamo genuino. Esta es la salida que tienen, esta es la solución que tienen. Y seguro que muchos estarán contentos que se la pasan en los medios de comunicación diciendo que hay que desalojar esas familias. Seguramente muchos estarán contentos de Cambiemos. Sectores del Frente de Todos que se la han pasado diciendo que había que desalojarlos. Sí, es verdad. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que no? Esas familias que los privan absolutamente de todo, los privan de todo, inclusive de tener un techo. Por eso, presidente, queremos dejar planteada esta moción de privilegio y que hacemos responsable al gobernador Kicillof, al gobierno nacional, por la integridad física de las familias que están allí y de todas las personas, como muchos estudiantes de distintos centros, de estudiantes de las universidades de Buenos Aires, de La Plata, del conurbano, que están allí defendiendo a esas familias. Hacemos responsable por su integridad física. Gracias, presidente. Gracias, diputado.